conectaste lenguaje. Es que me la pasé a saltar porque estuve comiendo. Ah, estabas almorzando. ¿Cómo estuvo ayer tu día con tu mamita? ¿Cómo lo pasaron en el día de la mamá? Bien. Qué bueno. Sí, yo ayudé a mi mamá a comprar cositas. Mira, Fui qué a comprar. Sí, fui a la primera tienda de ahí a comprarle unos huevitos y ketchup y mostaza. Y ay, después fui a la otra a comprar bebida. A comprar bebida. qué bueno que ayudaras a tu mamita. Muy bien. Vamos a esperar a más compañeritos que se conecten para poder partir, ¿ya? Ya se me cerró el brazo, tía. ¡Oh, verdad! ¡Qué bien! Jugando. Con mis monedas que me dieron allá. Hoy después te tienes que lavar bien las manitos si estás con dinero ya. Sí, porque el dinero siempre está sucio. Y pues. Y five. Ahí llegó la Son cinco. Fernandita, se está integrando Florencia. One, two, Hola three, Florencia. five. Somos cinco. Somos cinco conmigo. Mira, Tadeo ahí cómo está con la feña. No sé si está aquí. No sé si lo puse aquí. Estamos esperando que se integren más compañeritos y vamos a comenzar, ¿ya? Ya. Tía. Me dice que perdió mi otro teléfono. ¿Se te perdió el otro? Y es como que lo volvíamos a la casa. ¿Ya? Un auto es que es como que sí, que se me perdió el teléfono y no estaba en el auto, yo creo. O que el auto lo pasó a avisar o que se me quedó. O que está en la casa aún. ¿Y ese era tu teléfono nuevo, el que te habían comprado? No, era el otro. Ah, ese El que otro. estaba usado, pero que te lo habían pasado a ti. Sí, que me lo dio mi tía. Hoy, pero tienes que ser más cuidadoso entonces, ¿viste? ¿Cómo se van a andar perdiendo las cosas? No, sí, me la dieron. Tipo, pero tú tenías que cuidarlo para que durara. ¿Cómo se te iba a estar perdiendo tan rápido? Es que también se me ve, tenía más teléfonos que solo ese. Ya, pero no porque Y tengas una. más, vas a descuidar las cosas que te regalan. Hay que siempre ser cuidadoso con todo lo que yo No, tengo la para que cámara me la. duren más. La primera fue mi. Un teléfono, pero no me gustaba cuando se vendía. Sería como una así. Y no Ay, me por gustaba. Dios. Sí, es que no me gustaba ese sonido. Y después es como que cuando la perdí mucho tiempo se me pegó y se me puso aquí. En esta parte se me puso mala y en la otra no le pasó nada. Ya, niños, vamos a comenzar con matemática y de a poco se van a ir integrando más compañeros. Ya, hoy día vamos a partir haciendo un juego de números, ¿ya? Y yo voy a ir escogiendo a mis rivales. Pero para este juego de números tenemos que estar súper atentos porque hay que intentar ganarle a la tía, ¿ya? Hay una forma de ganar, pero cada uno la tiene que descubrir, ¿ya? Así que súper atentos. Alexander,
Alexander, recuerda que cuando la tía habla, tú tienes que mantener tu micrófono apagado para no interrumpir las instrucciones que está dando la tía, ¿ya? Ya, entonces, este juego de números es de conteo, ¿ya? Hay que contar en el juego. Y el primero que diga el número 20 va a ser el ganador, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata el juego? Mira, cada uno de los concursantes, que son dos, la tía va a ser un concursante y un niño va a ser otro concursante. Cada uno de los concursantes pueden contar, pero solamente tres números. ¿Ya? El que quiere puede contar uno, el que quiere puede contar dos, el que quiere puede contar tres, pero tienen que ser números ordenaditos. Por ejemplo, vamos a hacer una de prueba, ¿ya? Esta va a ser de mentira, no de verdad. Le voy a pedir a Florencia que sea mi contrincante. Florencia, enciende tu micrófono un poquito. Vamos a hacerlo como ejemplo para tus compañeros. Ya. Por ejemplo, Florencia, las dos juntas vamos a contar hasta 20, ¿ya? Pero una primero. ¿Quieres partir tú o parto yo? Ya. Ya, parte tú. Cuenta, puedes contar uno, puedes contar uno y dos, o puedes contar uno, dos y tres. Solamente puedes contar como máximo tres números. Tres. Ya, pero tienes que contarlos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya, ahora que es mi turno, yo puedo contar cuatro, cinco, seis. ¿Tú? Siete, ocho, nueve. Diez. Once. Doce, trece. 14, 15, 16. 17. 18. 19. 20. ¡Ganaste! Porque el que cuenta 20 gana. Ya, esa es la idea. Hay que contar. Yo puedo contar un número, puedo contar dos o puedo contar tres. Pero tienen que ser sucesivos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, la Florencia partió contando 1, 2 y 3, pero ella podría haber dicho 1 y me toca a mí al tiro. Yo puedo decir 2, 3, después ella puede decir 4, 5, 6, y ahí cuenta 3. ¿Te das cuenta? Entonces, el que logra llegar hasta el 20 es el ganador. Ya, como Florencia fue la que me ayudó a hacer el ejemplo, ahora sí, Florencia, lo vamos a hacer en serio. La que llega a 20 va a ser la ganadora, porque lo que hicimos recién fue solamente un ejemplo para tus compañeros. Ya, pero ahora, para partir, vamos a hacer cachipún. ¿Quién gana? ¿Quién? ¡Gané yo! Ya, entonces parto y voy a contar 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9. 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16. 17, 18, 19. 20. ¡Gané! Yo llegué al 20. Soy la ganadora esta vez. Florencia, ganaste yeah. Una tú y una hola. Hola Vicente. Yo me tigué recién. Sí, después te voy a explicar lo que estamos haciendo, ¿ya? Estamos haciendo un juego yeah. Y yo estoy eligiendo a los participantes. Así es que ahora vas a apagar el micrófono y cuando te toque yo te explico qué hay que hacer. Tú igual tienes que estar mirando lo que hacen los compañeros para descubrirlo, ¿ya? Ya, ahora voy a invitar a Fernandita a que sea mi contrincante. Ya, Fernandita, prende tu micrófono. Y... listo. Ya. Sí. Así. ¡Gané!
Ya, Fernandita, yo voy a partir. Uno, dos. Tres. Tres. Cuatro, cinco y seis. Siete, ocho, nueve. Diez, once. 12, 13, 14. 15, 16. 17. 18, 19 y 20. ¡Gané de nuevo! Oye, hay una forma de ganar. Los que no están participando, vayan pensando, ¿cuál será la forma? Porque yo estoy usando una forma para ganar. Yo a Florencia la dejé ganar la primera, pero yo ahora estoy usando una fórmula para ganar. Cada uno tiene que descubrir, uy, ¿qué será lo que está haciendo la tía para ganar? Mientras yo juego con los demás compañeros, Florencia y Fernanda ya van a estar pensando qué hay que hacer para ganar este juego. Así después en su casa ustedes invitan a alguien a jugar y ya saben qué hacer para ganar. Tienen que descubrirlo. Ya. Ahora, Víctor. Ya, Víctor, juguemos. Enciende tu micrófono. Víctor, ¿entendiste cómo funciona el juego? Sí. Ya. ¿Cachipún quién parte, Víctor? Ya. Sí. Sí. ¡Pum! ¡Me ganaste! Ya. Tú comienzas. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Nueve. Diez. Once, doce. Trece, catorce. Quince, dieciséis. Diecisiete, dieciocho. Diecinueve, veinte. Llegué a 20. Sí, soy la ganadora de nuevo. Hoy, el que descubra cómo ganar, necesita hacerlo para que me gane. Fernandita, yeah. Espera un poco, porque quedan concursantes. Después, cuando todos terminen, si tú descubriste cómo ganar, me dices, ¿ya? Ya, ahora, Alexander, ¿jugamos los dos? ¡No! Ya, pero tienes que intentar descubrir cómo ganar. ¿Cómo sabes que me ganas esta vez? Porque no sin sé. Saberlo, igual pueden ganarme, ¿eh? Sin saberlo, igual me pueden ganar. Ya, entonces ahora, Amanda, ¿quieres jugar? Yo prefiero el último. Bueno. Ya, Amanda. Cachipún. Cachipún. ¡Oh, de nuevo! ¡Ca-chi-pum! ¡Te gané! ¡El papel envuelve a la piedra! Ya, yo comienzo contando. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Nueve, diez. Once. Doce. Puedes contar más de un número si tú quieres, ya. Yo estoy contando los que yo quiero, tú puedes contar más. Trece, catorce. Trece. Yo dije trece, catorce. ¿Cuál viene después? 15, 16, 17, ya. 18, 19 y 20. Llegué al 20. Ya, a ver ahora si se atreve Vicente. Vicente, no estés con eso, mi amor, anda, déjalo en la cocina. Es muy peligroso, no puedes estar jugando con eso.
Vicente, anda a dejarlo a la cocina. Ese cuchillo. Vicente, yuju, yuju. Sí, yo quiero intentarlo. Vicente, anda a dejar el cuchillo y vuelves. Ya, bueno. Ya. Y Alexander. Cachipún. Cachipún. No veo. Ah, me ganaste ya. Parte. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Ya conté tres. Ya yo te dije cuatro, cinco. Ya volví. Siete, ocho, nueve. Ya volví. Ya, Vicente, apaga un poquito el micrófono que estoy jugando con Alexander. Alexander, ¿puedes contar tres números? Si yo llegué hasta el 5, tú puedes decir 6, 7, 8. No puedes llegar hasta el 9 porque puedes contar solo hasta 3. Sí, tía, si yo te conté hasta 3. Ya. Entonces yo dije 4, 5. ¿Cuál dices tú? 7, 8, 9 dije. Pero te faltó el 6 porque yo conté hasta el 5, después viene el 6. Tienen que ser consecutivos. 6, 7, 8. Ya, 6, 7, 8. Ahora yo cuento 9. 10, 11, 12. 13, 14. 15, 16, 17. 18, 19, 20. Uy, estuviste a punto de ganarme, pero contaste un número de más. Si hubieras contado uno menos, me hubieras ganado. Ya. Jonathan, ¿te atreves a jugar? No tiene muy buena señal el Johnny. Vicente. Este juego parece como divertido. Es súper divertido, a mí me entretiene mucho. Ya, Vicente, te toca. Juguemos. El resto apaga los micrófonos. Vicente, hay que contar del 1 al 20. Y el que diga 20 es el ganador, pero hay que contar números consecutivos. ¿Ya? ¿Ya, Vicente? Ya. Ya. Cachipún. Cachipún. Oh, empate. De nuevo. Cachipún. Otra vez. Cachipún. No veo el tuyo. Ah, oh, iguales. Ya. Cachipún. Ah, oh, iguales. Cachipún. ¡Gané! ¡Ganaste, tía! Yo comienzo. ¡La tía posa! ¡La tía posa! ¡No, no hice trampa! Ya. ¡Uno, dos, tres! Vicente, escucha los números. ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Siete, ocho! ¡Nueve, diez! 11, 12, 13, 14, 16. 15. No, pero me toca. 15. Ya, 16. 17. 18, 19 y 20. ¡Gané! Ya, ¿el Jonathan puede jugar o no? Mira, la Florencia parece que ya descubrió cómo ganar. La estoy pillando. Jonathan, ¿puedes jugar? ¿Tiene buena señal? ¿No te escuchas? Ahí sí. Ya. Cachipún, Jonathan. Ya. Cachipún. Muestra más atrás tu mano. Vale. ¡Ay, te ganaste! ¡Hiciste papel! Ya. Parte papel, atácalate. ¡No! Ya. ¿Usted? No, porque tú ganaste. Tú tienes que partir.
Tía. No. Tres. Tenemos un poquito, Alexander. Ya, yo parto. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Once. Doce. Trece, catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. 18, 19 y 20. Llegué a 20. Oye, miren, como ya todos saben jugar, todavía no vamos a decir si alguien descubrió qué hay que hacer para ganar, ¿ya? En este juego yo sé cómo se gana, pero ahora voy a dejar que ustedes escojan a un contrincante que sea un compañero. Vamos a ver cómo funciona. Como Florencia fue la primera en jugar conmigo, ahora le voy a decir a Florencia que elija a un compañero con quien quieres que sea tu rival. Está Alexander, Fernanda, está Víctor, Amanda, Jonathan. La... Yo. Fernandita. Ya, Fernandita va a jugar contra Florencia. Prende tu micrófono, ¿no? Y hagan cachipún. Yo les digo quién ganó. Cachipún. Ganó Florencia porque hizo piedra y Fernandita hizo tijera. Ya, entonces está Florencia. El resto, espera un poquito, es que hay niños con micrófono prendido, espera un poco. Ya, ahora sí. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho, nueve, diez. Once. Trece, catorce, quince. ¿Hasta cuál llegaste, Florencia? Quince. Diecisiete, dieciocho. Ah, ya, la Fernandita dijo dieciséis, diecisiete, dieciocho. Entonces ya no va a ganar. Diecinueve, veinte. ¡Ganó la Flor! Llegó hasta el veinte. Llegó esta vez Fernandita, la Florencia. Ya, a ver ahora si se atreve Alexander con Víctor. Alexander con Víctor. ¿Quieren jugarlo? Sí. ¿Víctor? Sí. Ya, cachipún, ¿quién parte? Cachipún. Sí. Pun. Pun. ¡Oh, empate! ¡De nuevo! ¡Ka! ¿Sí? ¡Ka! ¡Sí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Levántalo, Alexander! ¡No se ve! ¡Ay, tijera los dos! ¡Ya, de nuevo! ¡Ka! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pum! ¡Más arriba, Alexander! ¡Ya, ganó Víctor! ¡Hizo piedra! Ya, Víctor, parte. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Nueve, diez, once. Doce, trece. Catorce, quince, dieciséis. Diecisiete, dieciocho. Diecinueve, veinte. ¡Ganó Alexander esta vez! ¡Oh, muy bien! Ya, ahora Vicente
¿Quieres jugar con algún compañero? Ya, Vicente. Amanda, ¿puedes jugar con Vicente? Sí, tía. Ya, cachipum, para ver quién comienza. Me gustó. Ya. Cachipum. Amanda ganó porque hizo piedra y Vicente tijera. Y Amanda, tú partes contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vicente llegó hasta el 10, Amanda. Tú sigue, después del 10. 11, 12, 13, 14. ¿Te toca, Mandita, después del 14? 17. 18. 19, 20. ¡Ay, ganó la Amanda! Estuvieron muy cerca. De los dos muy ganar. Cerca. Muy cerca. Ya, ahora, ¿algún compañero que quiera repetir para jugar con Jonathan? Ya. Alexander se ofreció, primero levanta la mano, Flo. Ya, Jonathan, prende tu micrófono para que juegues con Alexander. Cachipum para ver quién parte. Cachipum. Espera un poquito, Alexander, que falta Jonathan. Ajá. Ya, Jonathan. Ya, cachipum. Johnny, muestra. ¿Qué hiciste? En el cachipum. Hizo piedra. Hizo piedra, ya. Ganó entonces Jonathan. Jonathan parte contando. Uno. Tres. Uno, dos, uno, tres. Tres. Cuatro, cinco, sí. Seis. Siete, ocho, nueve. Diez, once, doce. Trece, catorce, quince, siete, diecinueve, veinte. ¡No, ganó Alexander de nuevo! ¡Ay, pero qué es bueno Alexander para este juego! Ya, a ver, ahora me pregunto si hay algún compañero que supo cuál es la estrategia para poder ganar este juego. ¿Alguien lo descubrió? Florencia dice que lo descubrió. A ver, Florencia, danos la pista mágica. Tienes que contar tres, después dos, y después uno, y después tres, después dos, después uno. A ver, tres. ¿Pero siempre es así? No. Como cuando estás a punto de llegar al 20, puedes decir cualquier número. A ver si te funciona esa estrategia conmigo, a ver si te resulta. Ya, hagámoslo las dos. Para ya. Ver si es verdad, ya. Uno. Yo parto. Ya, uno. Dos, tres, cuatro. Cinco. Seis, siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parece que esa no es la forma. No, yo quiero participar. Miren, yo les voy a decir, escúchenme.
yo les voy a decir cuál es la forma de ganar, pero si hay algún adulto cerca, que se vaya para que no escuche la forma, y así ustedes después juegan con ellos y les ganan. Si está por ahí la mamá, que se vaya para que no sepa cómo se gana. ¿Ya? ¿Se fueron? Para que no escuchen nuestro secreto. Sí, ya se puede contar. Ya, para ganar este juego, tenemos que contar nosotros el número 16. Ese tiene que ser el último número que tú cuentes. Porque si tú cuentas el 16, después tu compañero puede contar 17 y tú cuentas 18, 19, 20. Si tú cuentas 16 y tu compañero cuenta 17, 18, después te toca a ti y tú dices 19, 20. Y si tú cuentas 16 y tu compañero cuenta 3, va a decir 17, 18, 19 y te va a dejar el 20. Siempre el que cuenta el número 16 va a después ganar hasta el 20. Esa es la estrategia. Ya, entonces ahora que ya saben cómo ganar, contando hasta el 16, la tarea que les voy a dar es que jueguen este juego con algún miembro de su familia y en la otra clase de matemática me cuentan cómo les fue, si fueron los ganadores o no. 20. ¿Ya? ¿Alexander? Ya. Voy a intentarlo de nuevo contigo a ver si esta vez gano. Ya, inténtalo conmigo a ver si esta vez ganas ahora que ya sabes cómo ganar. Ya, Alexander, cachipún. Ya, tú ganaste, parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12 te faltó. 12. Ya, 10, 11, 12, 13. Ya dije tres palabras. No, pues yo dije 13. Ahora te toca a ti. Ya. 14, 15, 16. 17, 18, 19. 20. ¿Viste? Tú dijiste el 16, ganaste. Bien, esa es la forma. Fernandina. Mira, participa de nuevo. Fernandita, ¿alcanzaste a escuchar cuál era la estrategia para poder ganar? Sí, llegó la hora de mi Miquel vino. Sí, porque te habías quedado un poquito pegada, por eso ahora te pregunté. Voy a escuchar a Víctor, que me está levantando la manito, y el resto, porfa, mientras apagues un micrófono, ya porque se escucha mucho ruido. ¿Víctor? Mira, tengo un juguete nuevo. ¿En serio? ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Es un juego. Es un muñeco de un juego de alegría. ¿Quién te lo regaló? Mi tío. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué entretenido tener un juguete nuevo! Me encantaba cuando era chica tener juguetes nuevos. ¡Súper! Ya, para terminar, a ver si alguien quiere hacer una revancha con un compañero. ¿Quién se atreve ahora que todos sabemos cómo ganar? Ya, esta vez la Florencia con el Vicente. El resto apague sus micrófonos. Ya. Cachipún, chicos. Sí. ¡Pum! Ganó la Flo, hizo piedra. Ya. Ya, Flo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, hasta el 12 nomás, Vicente, porque te puedes contar tres números. 13, 14, 15, 16, 17.
18, 19, 20. Mira, el Vicente no paró en el 16. Siguió y debería haber parado en el 16 para ganar y le dio el puesto a Florencia. Vicente, siempre tienes que parar en el 16. ¿Ya? Qué como aburrido. Tienes que parar en el 16 y ahí vas a ganar. Es algo más aburrido. Ah, porque no te concentras. Acuérdate que lo importante no es ganar, es pasarlo bien, no seas así. Ya. Me despido para que tengan un recreo un poquito más largo, para que alcancen a ir a hacer este juego con alguien de la familia, ¿ok? Un besito, nos vemos en Educación Física. Chao, vayan a jugar. Chao, chao. Chao, chao.